Ya empezaron los problemas. Este no entró aquí. Ya saben que en vivo, compañeros, se tiene uno que aguantar. Así que nos espera un poquito. Si se dan cuenta, nunca le pongo soldadura por enfrente yo a las piezas. Para este diseño me estoy viendo la obligación de hacerlo, pero también estoy todavía pensando cómo hacerle para no tenerle que soldar por aquí. Pero no me preocupa, porque lo que voy a hacer para resanar, pues va a quedar todo. Nosotros tenemos diferente forma de pensar y de hacer. Entonces, aquí si alguien de ustedes tiene una manera diferente, pues luego, pónganla en práctica. Esto ya me le da macizés para poderla voltear y ponerle la siguiente solera. No.
corazón. A mi corazón se lo prohíbe. A mi corazón se lo prohíbe. Bueno, aquí ya voy con dos líneas. Vamos por la tercera. Se me ocurre, para no tener que estar echando soldadura, se me ocurre lo siguiente. No va a entrar otra vez más. Qué cosas de veras tiene la vida. Se me ocurre hacer lo siguiente. Las voy a soldar aquí. Aquí las voy a soldar y voy a ver si me puedo. A ver si me puedo acomodar. De cualquier manera, lo que quiero hacer de resanar, con lo que voy a resanar aquí enfrente, de todas maneras lo voy a hacer, aunque las pegue de esta manera. Nomás que si no le pongo soldadura, pues es más fácil resanar, porque no vas a tener que andar ocultando nada. Nomás rayamos y detallamos. Pero esto ya me quedó muy firme aquí. Es más, al último ni necesitamos resanar por enfrente.
¿Quién soy yo? Pero sí voy a seguir soldando por el frente. Es que le temo a la vida, le temo. Bueno, le voy a seguir deseando soldadura por el frente. Chingue a este comando. Sin temor al que dirán. Si te comaste ni me acordaba que ya tengo careta nueva, hijo, y estoy trabajando con esta, chico. Ya tengo careta nueva, compañeros. Ya tengo careta nueva. No sabe olvidar. Me lo prohíbe. ¿Qué les parece el diseño? ¿Vamos bien o vamos mal? Saludos, maestro, y bendiciones, Guillermo.